Bueno, y os damos la bienvenida a nuestro valle de Cuartango. Es pequeñito, como muchos sabéis, es precioso, es maravilloso, estamos encantados de habernos conocido. Queremos cantar la belleza de nuestros paisajes, nuestras gentes, los pueblos, etcétera, etcétera. En Euskadi hay cientos, miles de canciones que cantan las maravillas paisajísticas y demás de nuestra tierra. Vamos a coger una como ejemplo que además sabéis, es muy sencilla, en el monte Gorbea. Podéis incluso cantar siempre que no desafinéis más de 2,5 tonos. Si no, podéis cantar tranquilamente. ¿Vale? Venga. Hay una cruz de amor, y haciendo guardia en ella la hermosa gracia donde eres tú. En el monte Gorbea, en lo más alto, hay una cruz de amor, y haciendo guardia en ella la hermosa gracia donde eres tú. Marichube, escúchame, oye en esta canción de amor que suele ser terminar, porque una vez más repetimos lo que dice nuestro hijo y hermano de esa chica que hay por ahí, aburrir lo justo. Eso dice nuestro hijo Pablo. Bueno, el último puntico de esta breve introducción sería que no nos conformamos con un valle precioso, idílico y bonito. No queremos que sea una postal de esas viejas que se ven por las ciudades de hace 55 años, las fotos, no las ciudades. Queremos mantener el valle, pero queremos que el valle progrese. No vais a hablar estos días mucho de la ruralidad y esas cosas. Hombre, pues más rural que esto no sé si habrá mucho. Casi 20 pueblos en un valle chiquitín, unos 450 habitantes. Hala, pues ahí tenéis campo para hablar de la ruralidad, el progreso, la inventiva, las iniciativas, las microempresas, macroempresas no muchas. ¿Y qué más os podría decir? No vamos a hacer filosofía más o menos barata. Queremos el progreso para nuestro valle, pero lo que no queremos es que esto se convierta en muchas cruces negras. En su día cantamos contra el fracking, ¿os acordáis? Algunas personas jóvenes.
entonces éramos también dos un poco más jóvenes. Hoy hablamos de Orrela es, renovables sí, pero no así, dicho siempre con mucho cariño. Bienvenidos, bienvenidas a Cuartango. El respeto y la belleza también es reivindicación. Y desde ahí, esta demostración que hemos visto, se puede abogar por nuestros pueblos y se puede abogar por unas renovables, sí, pero Orrela es. Entonces, desde ahí podemos construir los territorios y lo que nosotros queremos. Soy Iván del Car, director de Rural Citizen, y por cuarto año, ya lo voy a verificar así, por cuarto año llega la gran quedada rural a Cuartango. Mi compañera Jayone de Comunicación está flipando con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque en diciembre, y algunos de aquí os acordaréis, en diciembre del 2020 celebramos la primera gran quedada rural y fue online. Pero en Cuartango ya sucedieron cosas. Se celebró todo desde Cuartango y hubo una obra de teatro que se vivió en directo con los vecinos, etcétera, etcétera. Con lo cual, si respetamos todas las ediciones, esta es la cuarta edición. Quiero dar las gracias, evidentemente, a todo el coro, porque que los propios vecinos y vecinas abran el evento, no sé a vosotros, a mí me emociona. Y creo que es una forma muy bonita, y otros años lo he dicho, de que los primeros que tienen que subir a un escenario, y con todos los respetos, no son los políticos. Son los vecinos y vecinas de donde se realizan los eventos. Hay que dar las gracias también porque esto ocurre porque hay una serie de organizaciones que colaboran y apuestan por este otro tipo de eventos. Pues como es, evidentemente, el Ayuntamiento de Cuartango, como es la Diputación de Álava, el Gobierno Vasco, la Fundación Vital y Redella. Esos son los patrocinadores que sustentan y dan músculo para que todo lo que va a ocurrir en estos tres días lo podamos estar celebrando. Tenemos más colaboradores que están con nosotros, media partners, etcétera, pero todos ellos son los que hacen posible. Pero nuevamente me centro en los vecinos y vecinas. Esto es posible porque allí, aquí, esta semana, ha habido un montón de voluntarios del pueblo haciendo que lo que vais a ver por todo el edificio esté pasando. ¿Vale? Así que muchos de ellos son del coro, ¿eh? Algunos de ellos son del coro. Así que quiero un aplauso para los voluntarios, por favor. Y para cerrar un poquito los agradecimientos, se lo quiero dar a mi equipo, que algunos están por aquí. Veo por ahí a Jess, a Jesús, Jayone, Javi que estará por arriba, etcétera, que también sin ellos sería imposible, y sin la colaboración de las empresas que están aquí. Que las vais a ir conociendo a lo largo del día, porque varias de ellas van a ir apareciendo por aquí, y dentro de poquito una con la que vamos a charlar. También habéis visto
con la primera canción, con el Agur, que es también Bienvenidos, habéis visto algunas de las fotos de vecinos y vecinas de aquí de Cuartango. Para lo que es el Valle, la gran quedada rural no ha empezado hoy, empezó el día 19. Han estado aquí, les estoy viendo por ahí, a él y Carlos, llevan con nosotros, ya no sé, parece ya meses, pero yo... pero llevan ya con nosotros una temporadita. Es la autocaravana que tenéis ahí en la entrada, y ellos son Nomad Studio, están recorriendo España, haciendo retratos para que no se nos olvide ni la memoria ni la historia de todos nuestros pueblos más pequeños de 500 habitantes. Si queréis disfrutar, hay una exposición en el primer piso y podréis ver los retratos de los 307 personas de 430 que somos. Más de un 75% de la población ha querido dejar su retrato para la memoria y la historia de este ayuntamiento y de este valle. Así que gracias, Eli, Carlos. Y también me hace especial también emoción, la verdad es que he visto algunos, pero no sé si están ya por aquí o no, que Asoka se haya animado a colaborar también en el evento. Asoka es una fundación de innovación social, de emprendedores sociales, que ha decidido realizar dos actividades hoy aquí. Una primera, un taller sobre una herramienta para aprender y emprendimiento social online. Y una y por la tarde tendremos el desafío Asoka Changemaker, que ya lo explicaremos más tarde. Pero solo deciros que se van a presentar 10 proyectos, hay un jurado, se han equivocado, me han puesto a mí también dentro del jurado. Y es que se han equivocado en eso. Pero, y el primer premio son 10.000 euros, no estamos hablando de tonterías. Con lo cual, y han estado 4 meses mentorizándoles, ayudándoles a desarrollar su proyecto. Estamos hablando de una red de más de 4.000 y pico emprendedores sociales alrededor del mundo y un evento que para ellas, para Asoka, es muy especial. El año pasado se celebró en la ciudad de Zaragoza y esta edición es en nuestro pueblo, en Cuartango. Con lo cual, gracias a Asoka, no sé por dónde estáis. Y voy a saltarme alguna cosita aquí para ganar un poquito de tiempo. Y hemos empezado con los vecinos y vecinas, pero los que sois muy de mirar muy el programa, habréis visto que la inauguración era sobre Cuartango, emprendimiento, pero también misterio. Le voy a pedir a María Santorum un fuerte aplauso que me acompañe. Ven, siéntate ahí. Bueno, María, María. Buenas. Vamos a hablar un poquito de esos misterios o de ciertas cosas y anécdotas y demás, pero yo quiero que te conozcan un poquito más. Yo solo voy a introducir. María es una de las primeras emprendedoras que entró en el edificio, tiene una editorial, Luzanza Editorial, es escritora. Pero quiero que nos hables un poquito de tu vinculación con el Valle, porque creo que es total. Entonces... Sí, el vínculo es muy fuerte y el vínculo fuerte es histórico, además. Mucha gente del Valle sabe, me ha oído 20.000 veces, perdón, pero para las que no sepáis, mi abuela estuvo aquí trabajando un tiempo como criada en tiempos del balneario. No fue la única, hubo bastantes más personas del Valle que formaron parte del edificio en ese sentido. Hace más de 100 años y siempre me ha fascinado. Y ahora que no está, me da pena no haberle preguntado más cosas. Tiempo después dejó de ser un balneario famosísimo en España para convertirse en un internado salesiano, seminario se le llamaba entonces, la terminología importa, como dice mi señor padre. Y mi señor padre, que es el director del coro que habéis visto, lo mandaron desde Soria, muy pequeñito, a alojarse aquí, a estudiar aquí y pasó aquí un montón de años. Después siguió un poco con su camino dentro del mundo eclesiástico y también volvió aquí, volvió como profesor. Entonces, para mí ya históricamente y familiarmente es un edificio importante. Y luego viene la parte un poco menos, no sé, elegante, digamos, y después este edificio ha estado en ruinas. Y los que estamos aquí de mi generación sabemos que este edificio también ha servido para
jugar. Bueno, eso luego hablaremos, luego hablaremos, luego hablaremos. Vamos, que personalmente también. Luego vamos a hablar de alguna anécdota. Lo tiene, porque vamos a dejar esa de tú de pequeña por el edificio. Luego las vamos a acercar. Porque creo que vamos a ir un poquito a poco, ir conociendo un poco más del balneario a través de anécdotas y a través de cosas. Pero antes de nada, yo quería, a ver si funciona, presentar algo que creo que es muy chulo. Que todo esto que acabas de decir, que es has vivido en el valle, tu padre la vinculación, etcétera, etcétera, yo creo que este libro que acabas de sacar, que es La cripta de los dignos, un misterio a tope, thriller a tope, que sí. Es lo que te gusta a ti, sí. Pero que tiene toda la esencia porque ocurre aquí, ¿no? Ocurre aquí. Es un thriller que tiene lugar únicamente, prácticamente, en el edificio. Es un edificio, como digo, que siempre ha sido importante. Y desde que fundé la editorial y llevamos trabajando en ella 3 años, son muchas las veces que nos hemos quedado solas a diferentes horas y como persona con muchísima imaginación, ya desde joven se me ocurrían muchas cosas. Y sí que es verdad que pensé, qué bonito homenaje al edificio, por mi parte digo, porque me apetecía el utilizarlo como escenario de una de las novelas. Entonces, efectivamente, es un thriller, como no podía ser menos. Alguien me dejó el otro día siempre matando gente, bueno, literariamente, pero está situado en los dos tiempos, en los tiempos que fue balneario y en los tiempos en los que fue colegio internado. Lo he hecho con mucho cariño, algún exalumno me dirá que flipada, pero he intentado, con la ayuda de mi padre, de Eduardo Martínez de Santos, que está también por aquí, y de muchas otras personas, darle una verosimilitud lo más real posible dentro de ser, pues, un thriller. Bueno, pues en Vitoria, no sé si sabéis, de alguna de las novelas que hay, que también son de thrillers y eso, hay visitas guiadas a cosas que ocurren. No sé, estoy improvisando, ya sabéis que yo improviso mucho. A lo mejor el año que viene en la Gran Queda Rural hay una visita guiada por los asesinatos del balneario. Ya no hace falta. ¿No? Ya no hace falta, vale. Ya veremos si hacemos esa visita guiada o no, ya lo veré. Ya me lo han propuesto, que lo sepáis. Muy bien, pues tenéis el libro también aquí para quien queráis conocer un poquito de otra manera lo que es el balneario, lo que es el antiguo edificio y lo que es, tenéis ese libro. ¿Qué era esto? Si para que os deis cuenta, este era el edificio de lo que era el antiguo balneario y tenía otro edificio en el lateral, en la izquierda, que era el balneario de verdad, que está en la plaza. Muchísimo, ¿no? Y sería fantástico poder hacer viajes en el tiempo, porque una vez que me he metido a investigarlo, a ver fotos antiguas, a hablar con gente que tiene todavía más información que yo, es tan maravilloso. He querido meter las fotos y me ha ayudado mucho también Eduardo a conseguir, digamos, el sí, el plácito de la gente que tiene los derechos, porque me parecía súper importante que podáis verlo, porque ahora es maravilloso, es un edificio fantástico, nos sirve súper bien, es moderno, pero es que ha sido un edificio, ha tenido tantos cambios, es precioso. Sí. Pero yo me voy a acercar a un edificio, y empezamos con alguna anécdota, que es este. ¡Ay! Porque hay este edificio, todavía está sin rehabilitar, está justo al lado del ascensor. Si salís por aquí, por la principal, a la parte de la derecha, en el ascensor vais a encontrar este edificio de piedra. Pero es que tiene unas curiosidades de cómo está hecho, cómo se ha hecho, ¿no, María? Sí, de hecho fue en una conversación con mi padre cuando me contó esta particularidad y fue la primera vez que pensé, jo, esto sería genial escribir en un libro esta escena como tal. Luego resulta que no ha cuajado, padre, pero bueno, ya volveremos a ello. Hay mucha gente que no sabe, obviamente es un edificio posterior, como habéis visto en la foto. Cuando llegaron los salesianos tuvieron que adaptar, digamos, el uso del edificio a su propio uso. Y como comentábamos con Eduardo, entonces no había plan general de ordenación urbana ni nada para evitar que ciertas cosas sucedieran. Entonces cayó el edificio de la rotonda, que digamos es donde estaba la surgencia de agua, que sigue ahí pero está tapada, del balneario, y se cambiaron los usos de varios edificios. En ese sentido había que construir, digamos, querían los salesianos construir un nuevo teatro, porque aquí se cambió la iglesia, aquí donde ahora es el teatro, es que había tanto baile de teatro que hay gente que se lía. Y una de las cosas que hicieron, yo supongo que o para abaratar costes o por colaboración, me vino muy, muy vivida la imagen que me contó mi padre, que los alumnos colaboraron en el sentido de que se les ponía un poco en hileras y se iban pasando las piedras mientras el constructor pues iba dirigiendo. Y me pareció algo, al mismo tiempo me parecía bonito, ¿no?
No he encontrado, pequeña digresión, no he encontrado ningún exalumno, nadie, y yo fíjate que yo pensaba, tiempos del franquismo, católico, ¿cómo va a ser esto? No me he encontrado con ninguno con malos recuerdos o con nada malo que decir. Pero por otra parte, la misma visión, jo, chavales pequeños de 7, 12, 13, 14 años pasando piedras, como que dije... Como que parece ahora mismo, no te lo puedes plantear, imaginaos, la Ikastola Izarra, nos ponen a las crías ahí en hilera, pero me resultó muy sugerente la visión y al mismo tiempo como un poco de explotación infantil, pero en otros tiempos. Entonces, cada vez que lo veo, me acuerdo de que mi padre estuvo allí en hileras con otros chavales moviendo las piedras. De 25, dándonos información, explicándonos por qué es muy importante y haciendo presión porque no se cayera. Entonces yo creo que es una maravilla ver que ha avanzado y al mismo tiempo, ojo, cómo me gustaría de verdad poder pasear por estos tiempos. Ya te digo, yo también sí. Me iba, yo también sí, sí. Me iba. Pero voy a ir a otro hecho de las cosas que me pasaste para preparar un poquito aquí la conversación entre los dos, que así de paso... podéis, los que estáis aquí, aparte de estar por el edificio y disfrutar de todas las actividades, al ladito, aquí, hay una casa que se ha movido entera. Se ha movido entera. La casa que se movió de sitio, donde está ahora el ayuntamiento, pero esa casa pasa a otro sitio. ¿Puedes contarnos? Sí. Os lo puedo contar y encima os puedo contar la curiosidad de que el libro estaba ya escrito, cerrado, en proceso de edición y a punto de entrar en imprenta, con lo cual ni siquiera lo pude meter. Quedé con Eduardo Martínez de Santos, como digo, yo creo que es del Valle, la persona que más sabe, más dispuesto ha estado a indagar en archivos en todos los tipos de sitios. Entonces fue la persona lógica. Y en algún momento, después de haber hablado de las fotos, me pasó nombres para poder contactar, me dijo, ojo, y lo de la escritura, qué curioso. Y digo, lo de la escritura, ¿qué escritura? Y estábamos arriba en la editorial. Me dice, hombre, la escritura, la casa de tus suegros. Y digo, ¿qué pasa con la casa de mis suegros? Pues ya muy avanzada la fase de investigación, y luego me la dejó. Mi marido ni se acordaba, mi suegra se pondría negra. Esa casa estaba donde, efectivamente, donde ahora está el ayuntamiento, o más o menos por allí. Y entonces, a la hora de hacer, digamos, la planificación de cómo podría quedar todo el entorno dentro del Gran Hotel, este era el edificio del Gran Hotel en su momento, la casa quedaba muy cerca. Entonces, no sé cómo fue la cosa propuesta, hay una escritura que dice que se compraba el terreno y parte del acuerdo era que había que mover la casa piedra a piedra. Es la casa, conocéis, es que para mí ha sido una novedad, ni idea, 40 años en el pueblo, casada con este buen hombre y ni idea. Entonces, la casa, según salís a la izquierda, la típica puerta roja de Busquilore, esa casa se movió hace unos 120 años, piedra a piedra, de un lado a otro de la carretera. Y me pareció súper bonito, es que ya tengo que, es que tenía que haber quedado con Eduardo años antes. Pero sí. Como habrá más libros, ya quedaré más con él. Pues, por la escritura, que lo que veo aquí es de 1891 se movió la casa. Así que si salís, lo que dice, hay ahí, pasada la carretera justo, hay un edificio ahí, esa casa de piedra con una puerta roja y un Eguskilore. Con lo cual, que sepáis... que esa es la casa Caracol, sí. La que se ha movido de sitio. Bueno, y a ver si pasa. Encontré, bueno, me has pasado, y estuve leyéndolo un poquito, de ciertas curiosidades de lo que pasaba en el balneario, porque yo creo que lo que escribe, que a lo mejor desde lejos no se ve, pero sí tú nos puedes comentar lo que has ido descubriendo de distintos manuscritos que han ido apareciendo, ¿no? Bueno, apareciendo. Bueno, o en archivos. O... Por mucha suerte, los archivos son bastante accesibles y si indagas en Archivo Nacional de España, Biblioteca Nacional de España, y luego también los hubiera tenido Edu, que ya tengo que quedé muy tarde con él, han aparecido, parecen bastantes... ¿cómo se diría? Hay un par de informes del final de temporada sobre el tema de las aguas, la calidad de las aguas, los pacientes que habían pasado por aquí, porque solo se llamaban pacientes, supongo. Y también hay, bueno, hay un montón de cosas. Lo más curioso que he encontrado
Que no está aquí porque no se podía leer. Me encontré un archivo a mano escrito por uno de los médicos, creo que era del 1891 así, y era como un poco su cuenta de toda la temporada. Este me queda pendiente de intentar leerlo y traducirlo, me entendéis, se lee muy mal. Pero entre ciertas cosas que me chocaron mucho, mucho encontrarme, al final de uno de estos informes de final de año, si veis la lista de la derecha, me hizo mucha gracia la clasificación, ahora mismo no se podría hacer. A la izquierda tenemos las provincias de donde provenían los pacientes que llegaban, generalmente venían en el tren hasta la estación, y me hizo mucha gracia, es que no se lee, pero son la clase pudiente, la clase pobre y luego las tropas, y me pareció fascinante. O sea, sí sabemos todos aquí que no todo el mundo se quedaba en el gran hotel era caro, las aguas las podía tomar cualquiera si pagaba lo que fuera, unos reales, pero no sabía que había esa clasificación, la clase acomodada, los pobres, que como podéis ver hay mucho menos, aunque no se lea mucho, y tropas también menos. Pues esa fue una de las curiosidades que pues, me chocó mucho. Y luego también me chocó mucho la izquierda, no sé si se ve mucho, ¿no? ¿Cuánto costaban las tarifas? Si querías venir a beber un poco de agua sulfurosa, simplemente a darte un baño, a llevarte una botellita, pues tenemos todas las tarifas en reales y en céntimos, que está muy bien. Específicamente me hizo gracia, pone por cada... A ver, ¿dónde estamos? Que se me ha ido... Por cada baño general en bañera de mármol con ropa, 8 reales. Por cada baño general en bañera de zinc con ropa, 6 reales. Si se prescinde de la ropa, se rebaja un real en cualquiera de los casos. Y estaba pensando, a mí me interesa la logística, esto cómo iba. Tú te presentabas allí en recepción, hola, buenas, vengo a tomar un baño en bañera de mármol. Y no sé, como sin ropa uno menos, ¿cómo te bañas con ropa? Es, me hizo mucha gracia el concepto este de, si entras en pelotas te quitamos un realillo. Sí. Es verdad. Una pasada. Y vamos a acabar, para ser rigurosos con los tiempos y así, para que puedan empezar el resto de actividades, que luego comentaremos un poquito, con una anécdota, porque también me ha parecido curioso que lo mezclo con estas fotografías de aquella época, que era una anécdota basada sobre un bebé. Un bebé. Y un niño de chiquitín o una niña, bebé. No sé qué era. Era un bebé. Bebé-niña. Una bebé-niña. Que ocurrió también algo con una criada y... Sí, esto es una historia de una familia del Valle, no se nombra porque, bueno, son cosas como privadas, pero también me llegó esta historia y la verdad es que me dejó muy impactada. ¿Por qué? Pues porque yo ya he oído y he tenido feedback de que cómo se trataba a las criadas en el establecimiento era muy mal. Ya nos lo imaginábamos, ¿no? Finales del 1800, gente pobre que viene, tiene que ganarse el pan... Yo ya me imaginaba que a esa gente no se la trataba genial, pero sí que es verdad que esta anécdota me dejó un poco como la piel de gallina, y hablando de tema de misterio, probablemente sea lo que más agobio me dio. Una de las personas del Valle, que obviamente ya no está, se encontraba trabajando aquí en el balneario de criada, y estaba ya casada y tenía un bebé, y había momentos que tenía que traer al bebé, y a priori no era un problema. A cargo en ese momento de parte del gran hotel y sobre todo de las criadas estaban dos señoras que debían de ser hermanas, bastante rectas, no tenían familia, eso como de mucha caña. Y a esta persona del pueblo, a esta señora, se le enfermó la madre. Se le enfermó la madre y le dijeron que no podía salir a ver a su madre. Y de la angustia, en algún momento dijo, mira, yo lo siento, pero tengo que ir a ver a mi madre, eran otros tiempos, igual no llego a ver a mi madre. Se marchó a ver a su madre y cuando volvió, le amenazaron con, no, esto es una falta muy grave, usted se ha escapado del establecimiento, no puede, no le vamos a devolver al bebé. Entonces, en aquel momento tremendo, aunque estaba casada, su marido no se encontraba en la zona y, según tengo entendido, le costó más de 24 horas recuperarlo, porque ellas decían que no puede ser que te hayas marchado sin el permiso. Entonces, al final tuvo que ir, buscar al marido que vino y se arregló la cosa, pero sí que me recordó mucho al momento bebés robados, que todos hemos oído, ¿me entendéis? ¿Cómo que unas personas que son mis jefas... No, ellas se habían encariñado el bebé, es lo que me cuentan, era un bebé precioso, no la ponían mona, la paseaban, o sea, en ese sentido que bien, que había un poco de conciliación, lo primero que pensé, jo, en aquellos tiempos, ya porque a ellas les venía bien, pero el hecho de que tú vuelvas y te digan no te devolvemos al bebé, bueno, el bebé volvió con su madre, todos contentos y eso, pero sí, yo creo que es de las anécdotas que a mí me pareció más, porque sí es muy chunga. En aquellos tiempos igual te podían hacer desaparecer al bebé, ahora es distinto. Sí, es muy chunga, pero en tu libro también. Bueno, en mi libro hay más chunguetas, pero me las he inventado. Lo truculento, él me decía, saca lo truculento. Es que truculento no, me lo invento yo. Pues lo único que te voy a pedir ya, para cerrar, es
¿Qué va a ocurrir mañana en el Rincón Literario? Hoy mañana tenemos un montón de cosas, no os las podéis perder. A primera hora, a las 11, tenemos una charla maravillosa, a mí me parece, vamos, claro, lo hacemos nosotras, queda muy poco modesto, pero vamos a hacer una charla de mujeres y literatura vasca. Y vamos a estar alguna autora de Uzanza, Aisea López, va a estar yo, y también va a estar Nerea Azcona, una chica que tiene un libro fantástico sobre la pérdida perinatal, y Carmele Jayo, a la que todos conocemos, Premio Euskadi de Literatura en 2020. Esa primera charla va a ser fantástica. Luego hay otra charla que vienen los organizadores del Festival de Semana Negra de Vitoria-Gasteiz y nos van a hacer una charla juego sobre somos capaces de resolver un crimen. No muchos nos gusta leer este tipo de géneros, pero la verdad es que tanto escritores como lectores nos lo flipamos un poco. Si yo me encuentro sangre a la hora y media no puedo saber que es de Iván. Entonces van a hacer una especie de juego para que veamos recursos de la Ertzaina reales, recursos que solemos usar los autores y hasta dónde no. Y a la tarde es otra tertulia que me parece muy importante, también obviamente es literaria. Vamos a hablar, vamos a estar cuatro personas hablando sobre el poder de la palabra escrita. ¿Qué responsabilidad? Porque tenemos responsabilidad los autores de qué contamos, cómo lo contamos, y va a ser una tertulia entre gente que escribimos novela y gente que escribe no ficción o ensayos o cosas realistas, y me parece súper interesante también. Así que mañana por la mañana en la Sala Árcamo tendremos nuestro rincón literario y alguna de ellas acompañado de un vermú rico de aquí, de la propia sidrería. Exacto. Mil gracias, María. Gracias. Un aplauso para María. Gracias. Pues ya conocéis un poquito más de Cuartango Lab, del balneario, de su historia. Y esta la he querido dejar, no sé si está por aquí o algunos dedicáis a la publicidad, pero esto era como era la publicidad de hace un siglo. Entonces, pues bueno, que me pareció interesante, digo, la voy a dejar porque alguna de las empresas, una de las empresas se dedica también, Milagros a Lourdes, se dedica, y que la vais a tener esta tarde, se dedica también a temas de publicidad. Os voy a hacer simplemente un pase de eso fue, esto es. Que disfrutéis también de lo que es todo el edificio. Sé que algunos repetís por tercera vez, con lo cual también eso nos agrada muchísimo, que estéis viniendo y repitiendo por aquí. Y nada más me queda deciros un par de cositas. Una, si empezáis a pasear por lo que es el edificio, de hecho ya a la entrada habéis podido ver algo, habréis encontrado una decoración espectacular, floral, de plantas, de flores, de iluminaciones increíbles. Pues eso, el culpable es el artista Nacho Arantegui, que le tenemos ahí al fondo. Que en todo el edificio nos ha generado la obra de la Sinfonía Silvestre, El Lienzo Vivo. Con lo cual, también hay un rincón arriba muy especial que para aquellos que queráis tener una reunión tranquila o tener un espacio para vosotras mismas, vais a poder disfrutarlo en unas butaquitas que no sé si son del siglo XVIII o del XIX, pero casi. Pero casi. Además, para los que van mirando un poquito los espacios, seguramente habrá alguna persona que ya se habrá dado cuenta de que en el ascensor hay una serie de letras y hay una poesía. Esta tarde, noche, a las 9 de la noche, vamos a hacer la iluminación del ascensor y de esas letras. Vamos a hacer un pequeño acto y todo eso es gracias al artista Juan Miguel Cortés, más conocido por Juanmi, y la obra se llama Buscando Ayudobro número 15. Todas las letras que veis ahí son recuperadas de letreros en desuso. Es decir, es otra manera de que la cultura hace economía circular. Así que a las 9 tendremos lo que es en esa parte de ahí. Y la exposición que he dicho antes, simplemente la recuerdo, según sabéis las escaleras, tendremos la exposición de las fotografías de Nomad Studio para que podáis disfrutar. Pero es que esto no solo va de esas exposiciones, como bien ha dicho María, mañana hay tres actividades, pero es que empezamos ya a las 11, hoy hay mesas redondas aquí, después de que yo me calle y salga del escenario, tendremos una mesa redonda de lo que es de emprendedores, de alcaldes emprendedores y alcaldesas emprendedores.
emprendedoras. Luego habrá más mesas de industria e innovación, donde tenemos representación con Paco Boya, secretario general de Reto Demográfico, también tenemos representación de la Diputación, del Gobierno Vasco, y moderado también por una persona que le tengo especial cariño, que es Enrique, que trabaja también para la Unión Europea y para el Pacto Rural, y que va a ser una mesa muy interesante. Y así sucesivamente otras, energía consciente, algo muy cercano a todo lo que nos toca a nosotros, etcétera. Pero vamos a cerrar el día, y eso sí quiero recalcarlo, que no sé, mira, sí, está por ahí. Para mí algo que también es muy especial. Normalmente Cuartango lo vemos a ras de tierra. Es tierra, es agua, pero es cielo. Entonces, os invitamos a todas y a todos a las 10:30 de la noche con una de las mejores comunicadoras hablando del cielo, desde allá donde estás, Lucía, que nos va a acompañar con todo su equipo. Así que a las 10:30 os invito también esta noche a disfrutar del cielo de Cuartango. Habrá talleres arriba, por la mañana uno de Asoka, por la tarde otro de Sanas, tendremos lo que es el desafío Asoka, pero es que mañana habrá muchas más cosas. Es que lo de mañana no hace falta, porque son el de todo lo de literatura, pero más talleres infantiles, vamos a tener a la guagua afuera trabajando temas medioambientales con todas las edades, con niños, con no niños, con mayores, y luego todos los pedazos de conciertos que tenemos. Y algo que no he querido anunciar, porque es obvio y vais a venir todos, es lo que va a ocurrir aquí a las 7:30 de la tarde, que tendremos la fortuna de contar con Jordi Évole y de Pedro para conversar con ellos alrededor del mundo rural. Y algo que quiero que, si podéis, mandéis por todos los WhatsApps, por todos los grupos, por todos los sitios que podáis, de que el domingo esto es puertas abiertas, que puede venir todo el mundo a Cuartango a disfrutar del edificio, a disfrutar de la feria. Es una feria en la que te vas a encontrar productos locales, artesanía, pero es que creo que nos vamos a poder poner unas gafas de realidad virtual y no sé si nos vamos a ir por una montaña rusa o por el Amazonas, no lo sé lo que ocurrirá, pero van a pasar cosas maravillosas. Va a haber charlas, va a haber también concierto, vamos a tener un concierto muy especial al mediodía que vienen desde el Valle de Arán para tocar su folclore, porque tenemos que acercar nuestras culturas y disfrutar de más de 40 actividades en estos 3 días que vamos a pasar juntas y juntos. Y algo muy importante, siempre que te encuentres con alguien, salúdala, salúdale, porque de aquí lo que vais a sacar, sobre todo, son contactos para hacer que el mundo rural sea una realidad y un protagonista de nuestro futuro y, como se decía al principio, del progreso. Así que mil gracias a todos y a todas, y esto solo acaba de empezar.